Tere, muchas gracias por venir. No, no, a vos por la invitación. Bueno, un momento de mucha tensión se está viviendo en estos momentos en la Argentina, ¿no? Por lo menos en el panorama que yo estoy viendo. Hay una tensión muy grande con respecto al tipo de cambio, las tensiones que se vivieron a partir, bueno, vamos a relatar solamente los últimos episodios. El viernes se conoció un número que por lo menos a mí me sorprendió, tengo entendido, quizás a ustedes también, el 7.7 de inflación. Se esperaba inflación alta, el 6 y pico, algunos hablaban que podía llegar al 7, está más cerca del 8 que del 7. Luego se produjo una corrida que comenzó el viernes, la corrida cambiaria, el episodio Aracre. Hoy se está viviendo un momento de mucha tensión. Falta mucho para el proceso electoral, para que en junio se presente la lista. Después les quiero preguntar algo al respecto. Se está viendo un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Pareciera ser que el dólar agro, el dólar soja 3, que era como una iniciativa que estaba llevando adelante Massa para tratar de intervenir en el mercado cambiario, no está siendo todo lo eficaz, yo lo veo a Massa, pareciera ser que, viste, los conejos no salen de la galera, y le está costando de alguna manera casi el principal mérito que podía tener, que era tratar de estabilizar la cuestión. Este es mi panorama, mi observación de la foto actual, de lo financiero, de lo cambiario, con el impacto que eso tiene sobre la inflación y sobre el resto de del humor social. ¿Vos cómo estás caracterizando este momento, Teresa? Bueno, primero no voy a ser atrevida teniéndolo Amado enfrente para la caracterización económica del momento. Todos vemos las consecuencias. Yo puedo caracterizar por las consecuencias que estamos viviendo. Primero, comparto, creo que es un momento de mucha confusión, además de indefiniciones. Imagínate si en los sectores políticos hay confusión, ¿qué le pasa a la sociedad? Que además tiene que votar en una PASO en el mes de agosto. Y luego tiene que votar en el mes de octubre. Y luego, si hubiera segunda vuelta, tiene que volver a votar. Y a mí me parece que hay un agotamiento en la sociedad respecto a los planteos de la política. Y me parece que además ese agotamiento es producto de no discutir lo que hay que discutir. Que creo que lo dije con vos en algún programa. A mí me parece que está muy bien que... Vos insistís con la idea del programa. Yo insisto con la idea de hacia dónde vamos, porque la verdad, si hoy yo me paro en la esquina de tu radio y le digo a un señor que pasa, ¿usted sabe hacia dónde vamos? Seguramente no lo sabe, nadie sabe hacia dónde vamos. Me parece que el peronismo tiene una responsabilidad histórica, más allá de las candidaturas, siempre que no fuera Cristina, digamos, porque Cristina expresa claramente lo que va a hacer. Pero más allá de las candidaturas o de los que se postulen, el peronismo primero tiene que discutir qué vamos a hacer con el fondo. Hoy estamos viendo las consecuencias claramente. Además, no hace falta que Macri diga semidinamitar algunas cuestiones en el país. Después, San Sherman dice que va a tener que ser con mucho dolor de los argentinos, así que más o menos van en la misma línea. Frente a todo eso, ¿qué es lo que plantea el peronismo con el tema del pago al fondo? De la rediscusión, digamos, del pago al fondo. ¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales? Que lo venimos planteando y ya hace poquito hemos tenido también expresiones del gobierno de Biden casi apropiándose en el discurso del tema del litio. Y no es un discurso vano. En realidad, el litio, lo que significa para la economía de este país, lo que significa la minería, el gas, el petróleo, Vaca Muerta, la soja, en un mundo la exploración offshore de Mar del Plata. Offshore de Mar del Plata, sobre la que muchos están poniendo la mirada. Esos son recursos de nuestro país que, si la política no define qué es lo que va a pasar con eso, lo más probable es que las aves de rapiña históricas vengan volando y se lleven parte de esto, como sucede hoy con la minería. Hay que discutir las políticas sociales también. Hoy, lamentablemente, llegué tarde a tu programa porque hay un corte en la 9 de julio que hizo que todo fuera un desbande. Un corte propiciado por movimientos sociales en función de un reclamo.
estas cosas van a seguir sucediendo, gane quien gane. Nadie puede imaginar que el 11 de diciembre en este país mágicamente se corre el telón y aparece una nueva Argentina floreciente. Y todo lo que estamos escuchando por parte de la oposición es más ajuste, mucho más ajuste, que sea con dolor o dinamitado, que, digamos, no hay ninguna cosa que pueda generar esperanza en el pueblo argentino. Y la realidad se transforma con voluntad por parte de la política, de la dirigencia política, y despertando confianza en la sociedad. Y esto es lo que me parece que hoy no hay. Es un momento muy difícil para mí, para caracterizarlo, es un momento que yo en toda mi vida es la primera vez que lo vivo de esta manera. Es un dato, me quiero, sos una, tenés muchos años como militante. Bueno, tantos no. No voy a pasar por alto lo que acaba de decir. No, claro. Que en toda tu vida, en toda tu vida militante estás viviendo un momento que te parece una novedad. Y mirá que, ¿sabes cuál es la novedad que ella percibe? A mí me encanta estar con Teresa porque parece que hubiéramos hablado 10 minutos antes. O ayer y antes de ayer también. La novedad es la ausencia de alternativas que entusiasmen. Uh-huh. Esa es la novedad. Argentina tiene momentos muy malos. El entusiasmo es un elemento central de la política, ¿no? Central. Central de la política. Por eso me parece la palabra... gran mérito de la experiencia histórica del kirchnerismo, ¿no? ¿De para qué? Mí, para mí, para mí. Bueno, es en la historia de este país, el peronismo, primero, y el kirchnerismo después, fueron capaces de interpretar esa cosa que no se mide en las encuestas. Es qué pasa con el ánimo de la gente, de la sociedad, y cómo establecer ese diálogo con el pueblo, con la gente, con la sociedad, con los problemas. Y me parece que hace 3 años y medio que eso no sucede. Gracias a Dios por acá pasó el peronismo y nuestro pueblo es manso, si no creo que hoy estaríamos en otra situación frente al abandono que hubo de políticas públicas. Y me parece, en esto quiero repetir la Cristina, ¿no? Porque yo coincido, ¿dónde está el poder real? Si está en el gobierno con sus 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, si está en ese estado, no está, hay un estado paralelo. Lo hemos visto estos días con la reunión del Chau Chau. Hay un estado paralelo con una gran incidencia del mundo económico y de un sector del poder judicial. Mirá la suerte que tuvo Patricia Bullrich para la investigación de su fundación, ¿no? Y ¿qué suerte tuvo? Discúlpame, estás en el sorteo de quienes van a... ¿Dónde salió? ¿En Ercolini? Sí, en Ercolini. Creo, no sé. Sí. Pero dicho así... Bueno, en los jueces de... De Comodoro Pro. Bueno, casi como cualquiera hubiera sido. De Comodoro Pro. Digo, pero estas cosas que van sucediendo van marcando cada vez más que lo que nosotros creemos, donde radica el poder, que es en el gobierno, porque es el Estado, con sus 3 poderes, no es verdad. Que tenemos una de democracia floja, blandita, que hay que fortalecerla. Y para mí se fortalece únicamente desde el poder popular y la representación que tenga ese poder popular. Mirá, en esto hay una privatización del poder que lleva ya muchos años, y convertir a los gobiernos en administradores de la deuda. El gobierno se tiene que ocupar de la deuda y la situación la administran desde otro lugar. Y vos, tus 2 preguntas iniciales iban al super hoy, digamos, al mega hoy. Que era la cuestión económica de siempre soy. Ahí yo tengo dos definiciones que te quería compartir con las oyentes y los oyentes. Quienes vamos a hacer las compras, está claro que la inflación iba a ser el 7,7 o más. Con un agravante. Como se han restringido las canastas de consumo producto de la caída del salario real, la inflación que impacta en el poder de compra es mucho mayor, porque la carne aumentó el 20%, el pollo aumentó el 20%, bueno, el tomate es una cuestión estacional, saquémoslo, pero cuando restringís la canasta de la sociedad, lo que más impacta es lo más inelástico. Y entonces la inflación que impacta en el salario, de verdad, es mucho mayor que la inflación que se mide.
En este sentido, es increíble que no estemos hablando de la suma fija en este momento, más allá de las discusiones teóricas que podamos tener alrededor de la suma fija, porque hay que desencadenar un mecanismo de aumento de el salario real. Y la otra, esta sería lo micro, digamos. Lo macro es cuando un gobierno entra a tratar de parar una corrida con flujos pequeños, de por ejemplo conseguir 3.000 millones de dólares o lo que fuere, es peor el problema, es peor la solución que el problema, porque todo lo que pongas arriba de la mesa se lo lleva el sistema y se lo lleva barato. En vos sostuviste de la dinámica, un poco cuando esto a propósito de la columna de Rulo más temprano, a propósito del fracaso o la no eficacia que está teniendo el dólar soja 3, vos decías que no es un problema de flujo sino un problema de stock. Claro, hablamos de los dólares que no se cuidaron, ¿no? Durante, porque hay que decir que la Argentina pasó la pandemia, después vino la guerra, pero Argentina tuvo, y es una cuestión que me parece que no está del todo analizado, tuvo un extraordinario superávit comercial. Rifó 30 mil millones de dólares. Tuvo los términos de intercambio, lo que vende la Argentina, lo que compra la Argentina, fueron muy favorables en los años 19, 20, 21. Pero además, como había un proceso de la pandemia que no permitía que hubiera crecimiento... Eso sí fue una decisión política, ¿no? Claramente. Decisión política de Alberto, culpas, claramente. Pelle. ¿No? Tienen nombre y apellido, ¿no? No cuidaron los dólares. Hoy estaríamos quizás con 15, 20 lucas. Meter a Guzmán. Bueno, según Rulo. Según Rulo no. Según Rulo, Guzmán. Según mi Rulo, pregunta es por qué no se fue. Pero no importa, no vamos según a... Según Rulo, Guzmán proponía un control un poco más férreo de... La verdad es que no pasó. Sí. La verdad es que no pasó, se rifaron 30 millones de dólares. Muy distinta hubiera sido, no solo la cuestión económico-financiera, sino la cuestión política. Con 30 mil millones de dólares. Yo siempre pienso la economía de lo político a lo económico. Me parece que es un error pensar de lo económico a lo político, porque suceden cosas como la que está sucediendo hoy, que el nivel de desorden, lo hablamos en tu programa, creo que el lunes mismo o el martes, o en nuestro programa, el tema de lo de Aracre. Importa poco, Aracre es un bufón. Menor. Es un bufón. Lo que muestra eso es el nivel de desorden político. Y con desorden político no puede haber desorden económico. Sí, según las crónicas periodistas, Aracre le fue a llevar una idea al presidente de la Nación, que contemplaba, entre otras cosas, una devaluación, un desdoblamiento cambiario. El presidente le dice, andá y háblalo con Massa y con la baña. El presidente, no sé, se me ocurre que el presidente tendría que haber dicho, dame eso y lo al trócer. Claro, y para la picadora de papel. Por eso es extraño que... sacá si es bueno o malo, Massa asume una responsabilidad en un momento difícil y lo vas limando por atrás, es raro. Ya el nombramiento de Aracre para mí había sido una muy mala señal. Hay una conducta, para mi gusto, esto es una descripción bastante autodestructiva del comportamiento personal de Alberto Fernández. Absolutamente. Bastante. Mirá, autodestructiva, ¿no? La anécdota de Aracre es una, nadie puede imaginar que alguien que proviene de ese sector, y yo no voy a darle valor al nombramiento ni nada, pero digamos, poco lugar para depositar una esperanza. Pero además, en cómo se resolvió este tema, el trascendido, cómo golpeó en los mercados, es más o menos parecido a cuando viajó a Estados Unidos el presidente y estuvo Massa reunido con el fondo, y en paralelo Santiago Cafiero arma una reunión con Martín Guzmán y el presidente de la Nación. Entonces, cuando uno mira... El gran promotor de Aracre, Martín. Exactamente. Guzmán. Entonces, cuando uno mira estas dos... A otro error de Guzmán. Estas dos escenas, es lo que dice Amado, digamos. ¿Qué mensaje estamos dando hacia afuera? No importa si el café tenía azúcar o azucaril, el que tomó con Guzmán Cafiero el presidente, mientras Massa estaba dando otra pelea. ¿Cómo se mira desde afuera eso? Parecemos locos. En realidad, en serio, creo que ese desorden tiene que ver con una falta de ejercicio de la autoridad. Eso no nos puede pasar, no le puede pasar a nadie. No te pasa a vos en un programa con tu producción, no le pasa a Amado, no me pasa a mí con mis compañeros en mi local, digamos, no pasa. Me has enseñado acá los productores. No pasa. Tramo final del conversatorio, estamos aquí con Teresa García, con Amado, le mandamos un beso muy grande a Artemio. Quiero dedicar unos minutos a analizar por lo menos lo que yo estoy observando, ¿no? Acabo de hacer un programa
para el Canal Red, que es el canal de Pablo Iglesias en España, que sale para España, América Latina, y el capítulo que hicimos, el último capítulo, Milei, fue sobre Javier Milei. ¿Qué es lo que yo estoy detectando de Javier Milei? Teresa, Amado, oyentes, un poco los oyentes que siguen el programa, un poco vienen acompañando la idea. Hablo con Juanjo Musi al aire, ¿no? Con un hombre territorial, uh-huh, el último varón del conurbano, el doctor Musi. Me dice, acá Milei, es más, hablamos hace como 2 meses, así capaz que si lo llamamos ahora, creció en las encuestas. Milei acá está en 18 puntos, me dice. Nosotros nos quedamos, una encuesta que pide él, porque los dirigentes territoriales piden encuestas para consumo personal, para insumo personal. Después, el otro día se le escapa o no se le escapa a Tito Bachmann diciendo, atención, Milei está segundo en Moreno. Después lo llaman a Tito Bama, un poco lo quieren encuadrar. Llamo a Moreno para averiguar y dice, no es tan así, le bajan el precio. Después accedo a un estudio de opinión pública de un candidato del macrismo que quiere ser candidato en La Matanza y me dan el mapa del calor de la intención de voto de Milei en La Matanza. Y lo comparamos con el mapa del calor, esto está en el programa, de la intención de voto de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich muy bien en Ramos Mejía, clase media alta, el voto más palermitano, si se quiere, más porteño, de La Matanza, y Milei, el manchón de Milei, creo que te lo comenté, sí. Teresa, el manchón de Milei es Luzuriaga, San Justo, también en Fuerte Mano, e incluso llega hasta Virrey del Pino, que es una zona casi semirural de La Matanza. Esto es en el terreno de la especulación. En el terreno de la certeza, nosotros sabemos que Milei, la única vez que fue candidato, que fue en el 21... en el 21, candidato a diputado en Capital Federal, en la comuna que mayor porcentaje de votos obtuvo de toda la Capital Federal es la comuna 8, que es la comuna del sur, la comuna más conurbanizada. O sea, esto es lo que ya pasó. ¿Qué observan ustedes de Milei? Primero, hay que analizarlo como un fenómeno, ¿no? Yo, por la historia en la provincia de Buenos Aires, existieron algunas otras veces otros fenómenos así, como en el caso de Patti en algún momento, o Rico en algún momento. Con una agenda muy clara, ¿no? Seguridad. Sí, era el tema de seguridad y orden. Bueno, y Alica Alicate, con su mapa de la seguridad, etcétera, que duraron poco tiempo, 6 meses, no más. Como la gente votó, porque lo que hay es, ¿dónde pongo la bronca? Y ¿dónde no encuentro la esperanza? Entonces, si no encuentro la esperanza en ningún lado, entonces voto con mi bronca. Este es un fenómeno que rodea a Milei. Es cierto lo que vos decís, el segundo cordón del conurbano está manchado con intención de voto a Milei. Ahora, mi pregunta es cierto, la gente va preparando su estado de ánimo para el momento de la elección, encima van a ser elecciones seguidas, está enojada y dice, yo voy a votar a Milei. Mi pregunta es la siguiente, cuando luego de la PASO se conozca el resultado o la adhesión que tiene Milei, y cuando ya haya que definir sinceramente quién va a ser el presidente de la nación, ¿lo va a sostener ese voto, esa voluntad de voto, o solamente se va a quedar restringido a manifestar la bronca en una PASO? No lo sé. Yo creo que además tenemos un riesgo más grande que Milei en la conformación de la elección, ¿qué es Patricia Bullrich? No. ¿Qué es qué? Patricia Bullrich asume plenamente el voto de Macri, se transfiere absolutamente. No, creo que va a ser el porcentaje de asistencia votante. Buen dato. Yo creo lo mismo. A ver, ¿qué es lo que viene pasando? 2019, 80 puntos. Ajá. 2021, 70 puntos. 10 puntos de participación. En La PASO, en la provincia, 67.5 fue en La PASO. En La PASO tuvimos que todos movilizar, hacer un enorme esfuerzo para que la gente fuera a votar. Poca gente cuando se maneja los números como Teresa. Teresa. Ah, Teresa es la que organiza el dispositivo. Si alguien conoce eso. Sí. No deja de dormir esas cosas. El número de participación histórico es cerca de los 78, 80, 82. Sí, 78, entre 75 y 78, depende. Si hay días de lluvias, menos la participación. Claro. Bueno, pero cuando uno ve la elección de Neuquén, ¿no? 67 y pico fue. En Río Negro fue bajo, Neuquén estuvo alto. Perdón, Río Negro, disculpas, Río Negro. Ahora vamos a ver este domingo cómo se comporta la asistencia del electorado. Pero a mí me parece, por lo menos de lo que yo conozco en la provincia de Buenos Aires, que mucha gente que está desencantada de nuestro gobierno nacional,
fundamentalmente, antes de votar en contra quizás no vaya a votar. Entonces, lo que pasó ya en la de medio término. Exacto. Me parece que hay que tener inteligencia, discutir lo que hay que discutir para poder tener una apelación a la sociedad sincera y con claridad para que los conmueva a ir a votar. El mayor enemigo que tiene los partidos nacionales, populares, como el peronismo, bueno, los radicales no se están preocupando mucho por estas cosas, pero que debieran hacerlo, es la participación. A mí me parece, Dani, que parte de la demostración del desorden político que tiene la fuerza y sobre todo la falta de rumbo claro y concreto, volviendo a lo que decía Teresa de la necesidad de un programa, porque no está claro, queremos ser socio de Estados Unidos, de China, de ninguno, para poner un tema nomás. Queremos una economía hiperliberal, queremos una economía con el rol del Estado, tampoco está claro. Y uno de los grandes demostrativos de esta situación es que muchas mesas de discusión política, de análisis, se habla más de la oposición que de lo propio. Todas las conjeturas, que si este, si aquel, que si la interna, que si la no interna, que si fulana, si mengano, y eso tendríamos que estar haciendo con nuestra fuerza, haciendo las conjeturas y los movimientos políticos a partir de esas conjeturas para que haya orden y un claro derrotero propuesto a la sociedad. Entonces, me parece que hace rato, yo te diría desde que empezó el gobierno, pero podemos buscar otras fechas, se abandonó el protagonismo político. El protagonismo político en tanto acción y discurso donde le estés haciendo la dialéctica con la comunidad, con la sociedad, de, invitándola a un hacia dónde vamos. Bueno, esto en un periodo electoral puede ser letal. Hay una cuestión, faltan pocas semanas para definir candidaturas. Ocho semanas. Otra cosa la tenemos esa mide, muy calculada. Mide las elecciones en semanas. Bueno. Faltan 321 semanas para que venga la elección presidencial, decía hace... Teresa García, hay que decir que fue ministra de gobierno en la última elección y además históricamente dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, te ocupás de alguna manera del día de la elección, de los fiscales, dispositivos y demás. ¿Cuántos fiscales se necesitan en la provincia? 56.500 si tomamos también los fiscales generales y los fiscales informáticos. Bueno, ¿está garantizado? Eso sí, siempre está garantizado. Sí, siempre, en general los intendentes tienen muy aceitado su aparato de fiscalización y en los municipios que no somos gobierno, los consejos de partido o los representantes políticos del frente en este caso tienen, siempre hay déficit, hay que ir corrigiendo, y en esta, como los fiscales son tan imprescindibles, porque cada voto va a haber que cuidarlo. No desde que uno le reparte la boleta en la casa o va a un acto. Hay que cuidarlo desde el momento que la persona se levanta a las 7 de la mañana y va a meter el voto en la urna. Hay que cuidarlo en la mesa y hay que cuidarlo en el escrutinio. Entonces, me parece que lo que se necesita es una predisposición distinta, estar mucho más afilados en esta elección. Bien, va a haber paso, digamos, no lo sabemos eso, porque ahí está la teoría de no están dadas las condiciones. Recién estábamos hablando con Carlos Pañi más temprano, que vino acá a presentar su libro El Nudo, y dice, yo quiero, decía él como ciudadano y como analista, quiero paso, quiero que se discuta, quiero que surja una idea nueva y demás. Muchos sostienen, y las internas en el peronismo, está el hay muchos antecedentes malos. Y Aníbal y Julián. Aníbal y Julián, fue dramático. Fue dramático. Eso sí que fue autodestructivo. Sí. Y había conducción política ahí en ese momento, cosa que ahora no hay. Ahora había alguien que ordenaba, ordenaba. Resultó inmanejable en el terreno. En el terreno. Y sabemos, ¿no? Qué bueno este punto de Teresa, porque muchas veces se habla de las alianzas como si fuera una cuestión solo de dirigentes. No. Y también importa lo que pasa. No, importa en lo el que terreno. Es lo que más importa. Eso fue la elección de medio término, ¿no? La alianza podía sostenerse arriba de gobierno, pero se había roto abajo. Término, fue la candidata. No, ahora digo. Ah. Igual que en ese momento, por eso me trajiste eso a la cabeza. Sí, lo que
expresó el año 21 es que la unidad de los dirigentes no garantizó el resultado electoral. No había unidad, no. No había unidad abajo. De hecho, el kirchnerismo o el peronismo tuvo un resultado muy bueno sin el acompañamiento de muchos. Yo decía, año 2011, año 2007. Bueno, el año ahí hay una pregunta para en el año 2005. En un programa, ¿no? En el año 2005 Kirchner decide enfrentar a Duhalde, ¿no? Decide enfrentar a Duhalde con Chiche Duhalde como candidata a senadora, ¿cómo? Cabeza de boleta, que no era fácil. No, no era fácil. Julián Domínguez era casualmente jefe de campaña. Jefe de campaña. Jefe de campaña. Bueno, de algún día Chiche podríamos discutir la idea de esta de unidad, y que la unidad es lo único que importa. Además había pesos pesados del otro lado, estaba Díaz Bancalari, estaba Jorge Landó, casi todos los intendentes. No, no, había además mucho dirigentes de y además. Sí, sí. Bien. Pero como yo igual creo que la historia no se repite exactamente, pero me parece que es un buen punto para analizar, porque sinceramente yo creo que hay que discutir estos temas de los que hablamos y otros que habrá, el tema de la distribución, y esto lo sabe más Amado que yo. Es cierto que se crece, pero ¿a qué costo? Porque la transferencia del crecimiento está a los sectores de capital, no del trabajo. ¿Sabes cuál es el dato, Teresa, que nosotros lo ponemos siempre en valor? Que la última medición de pobreza creció la economía. Escucha esto, pues mirá el análisis que surge de la estadística, no de la experiencia personal de cada uno. Creció la economía, bajó el desempleo y subió la pobreza. Sí. Y es muy lógico. En este modelo económico es muy lógico. Y además la pobreza no está solamente localizada en aquellos sectores más humildes, no, que siempre pelearon por, claro, la supervivencia. Hoy en los formales. Hoy está atacando a sectores de clase media que se consideraban, se percibían clase media baja. Hoy ya están entrando en la pobreza. Esto que vos señalás es muy lógico porque estamos en un programa preperonista, un programa extractivista. Bien, no les pude sacar a Teresa si iba a haber paso o no haber paso, pero me imagino se deben estar preparando para la venta. Pero yo le paso, pregunto, ¿no? Déjame hacer de Toñetti, ¿y vos a quién vas a votar? No la tires a la tribuna. ¿A quién te gustaría votar? Te contesto yo por ella. Yo a Cristina me gustaría votar. Claro. Al Cosana, si no Cristina, al Cosana conmigo. A Cristina. Ahora, después, yo juro, porque soy una peronista ordenada y alineada, una vez que el peronismo discuta hacia dónde va, diga qué vamos a hacer, a dónde vamos a llevar a nuestra sociedad los próximos 4 o 8 años, quien exprese eso de la mejor manera, quien tenga el mayor acompañamiento, seguramente tendrá mi acompañamiento, porque yo soy una peronista ortodoxa. Atávica, alguna vez me dijiste. Atávica. Yo soy peronista. Me dijo, Daniel, yo soy peronista atávica. Qué buena palabra. Tal cual. Bueno, gracias, Teresa.